Y nada, sin más deciros que teníamos muchas ganas de juntarnos después de la pandemia y que esto iba a ser en noviembre, tampoco se pudo hacer. Por fin se ha podido hacer y como a nosotros nos tienen muy vistos, pues hemos conseguido que venga a presentar el acto una voz que creo que os va a resultar bastante conocida y no es otro que el speaker del Club Atlético Osasuna, Edu. Ya que bueno, pues han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí un maravilloso viernes de primavera. Y vamos a comenzar por los alcaldes. Tenemos al alcalde de Arre, a Enrico Alcatea, Juan Mari Ulasia. Bienvenido. Tenemos también al alcalde de Valle Cabarte. Hay también dos directivos del Club Atlético Osasuna, los cuales vamos a recibir con un también fuerte aplauso y se van a sentar aquí en esta mesa de honor, como son Chuma Iso, secretario del club, el Ignacio Yami, aquí los secretario del Club Atlético Osasuna, ya se sientan en la mesa. Damos también la bienvenida a ganadero y presidente de la actual Juan Magarro, que también nos acompaña esta tarde. Ya que gracias a él, alguno de los presentes pues va a merendar de forma gratuita, así que nunca está de más con eso. Una tonadilla que nunca vamos a poder olvidar. Es maravillosa, señor. Bueno, y también tenemos a lo más importante esta tarde, que son tres futbolistas de la primera plantilla. Nos vamos a presentar, como estudiamos en el Salar, para eso he venido. Y para eso habéis venido vosotros, no solo para estar sentados y echaros una risa, aplaudir y tal. Así que lo vamos a hacer, como estudiamos en el estadio, pero no como si fuera la alineación, del cual yo digo el nombre. Vosotros, si soléis ir al estadio, pues espero que sí. Si no, pues peor para vosotros, pues se lo pasa muy bien allí. Yo digo el nombre, vosotros respondéis el apellido, pero en esta ocasión lo vamos a hacer como si hubiera metido un gol. Entonces, por tanto, lo vamos a hacer tres veces. Hay que hacerlo además con mucha ilusión, porque lamentablemente llevan tiempo sin mojar. Entonces, bueno, pues seguro que lo van a recibir con mucha ilusión. Entonces, vamos a comenzar a presentar estos tres jugadores maravillosos de la primera plantilla. Son de aquí encima, lo cual hace que tenga todavía más valor para nosotros. Con el 11 a la espalda, ¡Quique! 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 Buenas tardes, Quique Arrasa León. Aunque Torri. Bien, equipo, bien. Veo enchufados. Vamos a vernos arriba. Con el 10, el Pavo de Arre, Roberto. ¡Roberto! ¡Roberto! Buenas tardes, bienvenido. Y por último, fuerte aplauso, especial, más especial para él, puesto que es el protagonista de la tarde, con el 7. Vamos a comenzar con un entrañable acto, como es la imposición del pañuelo de Arre a John Moncayola por parte del alcalde de Arre, Juan Mari Ulasia.
ya sabía que... Ya sabía que me iba a cagar y ha vuelto, pues aquí está. Cosas... Lo siento mucho. Palma de Macía, colocándole el pañuelo a John Moncayola de Arre. Arre, cual KTA, imponiendo el pañuelo y recibiendo, claro que sí. Y así, por
para otro año las vacas en vez de dar leche, pues dan ginebra o no. Me ha dicho que quiere sortear, atención, fuerte a todos, una caja. Las cervezas con las cervezas rayadas. Vemos como un sector de la gala lo ha celebrado con mucha exclusividad. Esta noticia. Meteme la mano, por favor, tiene que caer de esta zona en la zona ajena. Para que lo celebre con una ilusión, porque están recibidos en esta noticia. 5.300. ¡No, no! 5.323. A la vez, la verdad que después de la pandemia se multiplican los actos. Muchas gracias por invitarnos un año más. La verdad es que me he equivocado porque he ido a la plaza y he visto allí que no había nada y de repente digo, bueno, pues ya Miquel ya me ha indicado por dónde. Nada, enhorabuena a vosotros por la peña, que sigáis trabajando y bueno, pues qué mejor y qué representación aquí de Tajonar, ¿no? Que es el fútbol base, que seguimos, que estamos muy contentos con Osasuna. Y nos vemos el miércoles para seguir animando, ¿vale? Sí, señor. Y nada, nos vemos en el sexto, espero, ¿no? Que me invitéis. Encantados. Muchas gracias a todos y gracias.